el día 14 de enero, porque nos cerraron el acceso al jardín a los padres de familia. Nosotros metimos un oficio el 14 de enero a la supervisión escolar, donde pedíamos que nos aclararan por qué motivo nos cerraban. A raíz de esto nos damos cuenta de que la directora era quien manejaba los recursos de la escuela, no la Sociedad de Padres de Familia, desde el año pasado. Y bueno, se pide una reunión para el día 23 de enero, la cual se lleva a cabo, se nombra nueva mesa directiva. Y al empezar a revisar nosotros carpetas de mesa directiva, nos damos cuenta que no hay comprobantes de gastos realmente. Y bueno, a raíz de esto, el día 30 de enero tuvimos una demostración escolar donde nos damos cuenta que ya los niños, que son nuestros hijos, de los que estamos moviendo esta situación, ya los están etiquetando. Entonces, a raíz precisamente de la situación que se está manejando con la SEP, es que ahorita estamos pidiendo la intervención de Derechos Humanos. De hecho, también ya la pedimos ante el DIF, para ver si el DIF de alguna forma puede intervenir y apoyarnos en esta situación de respaldar a los niños y la seguridad de los niños. ¿Sí? Okay.